Me olvido. Gracias por avisarme, ya, pues si no, después se me va y pierdo todo el trabajo. Sí, profesor, porque Entonces. acá también se puede ver el icono de grabando, sí. Chévere, chévere. Mira, vamos entonces a repasar esto rápidamente. Como decía, en estas operaciones combinadas con leyes de exponentes, vamos a ver cuatro pasos para recordar, porque son los casos que vamos a utilizar el día de hoy. Potencia de potencia, que muchas veces se confunde con exponente de exponente. La diferencia básica y principal, primordial, es que la potencia de potencia tiene paréntesis, tiene llaves o tiene corchetes, tiene un signo de agrupación o de colección. En este caso, cuando hay paréntesis, multiplico exponentes. La base no va a cambiar, lo multiplico los exponentes. 2 por 3, 6 en ese primer caso. En el segundo caso también vemos 3 por 2, 6 y 2 por 4, 8. Estoy multiplicando, las bases no se alteran. En el exponente de exponente, no multiplico exponentes. ¿Por qué? Porque no hay paréntesis ahí. Lo que voy a hacer es trabajar los exponentes, el que está abajo, como si fuera base, elevado al número que está arriba. En este caso, 2 al cubo va a ser 8, respuesta 3 a la octava, que es completamente diferente a la respuesta anterior, habiendo tomado los mismos números, ¿eh? 5, 3 al cuadrado más 2 por elevado a la 2 y elevado a la cuarta. Acá 3 al cuadrado es 9 y acá 2 a la cuarta es 16. Los resultados son completamente distintos. Entonces, cuando tengo paréntesis, voy a multiplicar exponentes. Cuando no tengo paréntesis, uno de los exponentes será la base, el que está abajo, y el que está arriba será su exponente, para finalmente ahí determinar el exponente final de la base inicial. Esto es en cuanto a esta parte. Luego también vamos a tocar el día de hoy lo que es el exponente cuando tengo un producto, ¿ya? Y cuando tengo un cociente, ¿ya? Entonces tenemos por acá potencia de un producto, ¿no? Potencia de un producto por aquí. ¿Y cómo será eso? Por ejemplo, si yo tengo, ¿no? Y vamos a ver el ida y el vuelta, ¿no? Vamos a ver. Entonces tenemos acá. A ver. Acá tenemos 3 por 5 elevado al cuadrado. Este exponente 2 está afectando a todo el producto, a ambos factores, tanto al 3 como al 2. Entonces, yo puedo descomponerlo, y eso va a depender de qué tipo de problema se presente, como 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Ojo, el resultado no se va a alterar. 3 por 5 es 15, 15 al cuadrado, 225. 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado 25, 25 por 9, debe darte el mismo resultado. ¿Correcto? A ver. Ahora vamos a tener acá la forma distinta. A ver, ¿cuál sería la forma distinta? Si yo tuviera acá 4 al cuadrado por 6 al cuadrado, yo esto puedo hacerlo una sola operación. ¿Cómo? Respeto el producto. ¿Por qué? Porque tienen los mismos exponentes. Entonces aquí voy a tener 4 por 6, y el exponente 2 que afectaba a los dos sigue afectando a los dos. Entonces estamos haciendo ambos casos. Y esto es igual a aquello es igual a lo primero.
¿verdad? Bien. Otra cosa que vamos a recordar es la potencia de un cociente o de una división. Potencia de un cociente. Ya sabemos que cociente es división, ¿verdad? Sabemos que cociente es división. Esto es A, esto es B. Bien, tenemos entonces, a ver, para ver el cociente o división, tenemos 3 entre 4 elevado al cubo. ¿Ya? Esto quiere decir que este 3 está afectando tanto al dividendo como al divisor, ¿correcto? Al dividendo y al divisor, al numerador y al denominador. Entonces, 3 al cubo entre 4 al cubo. Esto es lo mismo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. ¿Puede ser también al revés? Ah, sí, sí, sí puede ser. Voy a poner acá 5 al cuadrado, 3 al cuadrado. Y acá tenemos esto. Puedo retroceder y decir que 5 tercios, como todos los dos tienen exponente 2, todo el exponente 2. Deben tener el mismo exponente. Si no, no funciona. Yo tengo 2 acá y 3 abajo, no lo puedo unir, pues jamás. Tienen que tener el mismo exponente para que pueda suceder aquello. O sea, profesor, si que son dos exponentes diferentes, sería otra operación. Claro, ¿cómo la agrupa? 5 al cuadrado, 3 al cubo. 5 tercios, ¿y a dónde pones? ¿2 o 3? No hay forma. Entonces tendrías que resolverlo por separado. 5 al cuadrado, 25, entre 3 al cubo, 27, 25, 27. Lo harías así, por separado los dos. No habría forma de agruparlo. Acá se agrupa precisamente porque se sigue la ley. La ley para este tipo de ejercicios es que si tenemos el mismo exponente, puedo tomar una sola división con el mismo exponente que se está repitiendo, porque eso lo tienen los dos. ¿Ya? Bien. Esto es, digamos, los cuatro casos que vamos a ver el día de hoy, todos juntos en la operación. Profesor, pero faltan otros dos más. ¿Ya? Profe, faltan otros dos. Son cuatro los que vamos a ver hoy día. Ah, ya, con cuatro vamos a trabajar. Sí. Bien. Antes de comenzar con los ejercicios, vamos a mandarle, o les voy a enviar la imagen, ¿no? Ok, ya le envié a WhatsApp de ustedes dos. Vamos a borrar aquello y por eso vamos a hacer el libro. Ahorita comenzamos a trabajar el libro. Allá.
Bien. Página 41, problema número 2. Libro de álgebra, página 41, problema número 2. Problemas acá. A ver, tenemos entonces problema número 2, me dicen resuelve B es igual a 2 al cuadrado elevado al cubo. 2 al cuadrado, paréntesis, elevado al cubo, por 2 a la cuarta, paréntesis, elevado al cubo. Por 2 a la menos 13. Listo. Entonces, esto vamos a trabajarlo. Ya sabemos, la base no se mueve. Como hay paréntesis, multiplico exponentes. 2 por 3, 6. Por acá, la base no se mueve. Como hay paréntesis, multiplico exponentes. 4 por 3, 12. Por 2 a la menos 3. Veamos, este es una ley de exponentes que hemos aprendido en la primera clase de leyes de exponentes en el bimestre pasado. Producto de bases iguales, anotamos la base y sumamos, entre comillas, los exponentes. ¿Por qué digo entre comillas? Porque va a depender de los signos que tengan los exponentes. Si son signos iguales, se sumarán. Si son signos diferentes, se restarán. En álgebra, decir suma no necesariamente es sumar. ¿Correcto? Entonces acá tenemos más 6, más 12, más 18. Más 18, menos 13, más 5. Eso quiere decir que va a quedar como 2 a la quinta. ¿Correcto? Y 2 a la quinta, si le quiero dar solución, esto será 32. Ya está. Problema número 3. A ver, tenemos, calcula M. Y tenemos 2 al cubo, paréntesis a la cuarta. Por 2 a la menos 2 al cubo. Entre 2 a la 16. ¿Cómo trabajo aquí? A ver, tenemos 2. Se anota. Como hay paréntesis, multiplico exponentes. 3 por 4, 12. Muy bien. Veamos, la base 2 se va a mantener, 2, eso no cambia. Aquí no hay paréntesis, ¿qué va a pasar acá? Que este menos 2 lo voy a elevar al cubo. Trabajo aquí. Base menos 2, exponente 3. Y esto es cómo hacer. Menos 2 por menos 2 por menos 2. 3 veces la base menos 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Muy bien. Menos por menos más, por menos menos. Menos 8, elevado a la menos 8. Y debajo, 2 a la 16. Muy bien. Tenemos entonces aquí que M va a ser igual. Arriba,
La misma base que se multiplica, ahí está, se suman exponentes. Positivo y negativo se restan. 12 menos 8, 4 positivo, porque el mayor era positivo. Y abajo, 2 a la 16. ¿Cuánto va a ser eso? M finalmente será cociente de bases iguales, los exponentes se restan. El de arriba menos el de abajo. 4 menos 16, eso será menos 12. La respuesta al final va a ser 2 a la menos 12. No cometamos el error de restar de abajo hacia arriba porque el de abajo es mayor. No, siempre se resta de arriba hacia abajo. Y como este es más 4 menos 16, se restan y el mayor era negativo, por eso es menos 12. Problema número 4. Bien, el problema número 4 dice 3 al cubo, paréntesis a la cuarta. Por 3 a la 1 a la quinta. Y abajo 3 a la décima. ¿Listo? ¿No? Esto es n, finalmente, ¿no? Bien, veamos. Entonces, aquí, operando, n va a ser igual, acá, 3, no cambia, 3 por 4, porque hay paréntesis, 25 exponentes, 3 por 4, eso será 12. Por 3, no cambia tampoco, 1 elevado a la quinta, aquí debo elevar porque no hay paréntesis, 1 elevado a la quinta es 1, pues, ¿no? No importa el exponente. 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 siempre va a ser 1. Y luego abajo, 3 a la 10. N va a ser igual. Arriba, producto de bases iguales, se suman exponentes. En este caso sí voy a sumar porque los dos son positivos. 12 más 1, 13. Y abajo, 3 a la 10. Finalmente esto será cociente de bases iguales, anotamos la base y restamos exponentes. Siempre el de arriba menos el de abajo. 13 menos 10, 13. 3 al cubo es 27. Problema número 5. Ya está, no lo tocamos. Problema número 6. Muy bien. Tenemos entonces ahí que M es igual a 3 al cubo por 6 al cubo. Sobre 9 al cubo. Eso menos 20 al cuadrado. Entre 5 al cuadrado. A ver, veamos esto. Muy interesante. Tenemos acá, ambos números en la parte superior tienen el mismo exponente, entonces puede ser igual que decir 3 por 6 elevado al cubo. Es lo mismo. Y debajo tengo 9 elevado al cubo. Menos, acá, ambos términos en esta división tienen el exponente 2. Por lo tanto, puede ser fácilmente 20 entre 5 elevado al cuadrado y también estará correcto. M será igual 3 por 6, 18. 18 al cubo entre 9 al cubo. Menos 20 entre 5, eso será 4 y se eleva al cuadrado. Veamos, M es igual. Acá, los dos tienen exponente 3, una sola división. 18 entre 9 elevado al cubo menos 4 al cuadrado, eso era 16. Muy bien, vamos a hacer por acá. Tenemos que M es igual, 18 entre 9 es 2. 2 al cubo menos 16. Luego tenemos 2 al cubo es 8, ¿no? 2 por 2 por 2 es 8. Menos 16, voy a tener acá,
8 positivos, 16 negativos se restan. 8. Negativo, porque el mayor entre los dos es negativo. M es igual a menos 8. Problema número 7. Veamos. Tenemos 4 a la quinta. Por 7 a la quinta. Entre 14 a la quinta. Eso sumado con 45 al cuadrado. Entre 15 al cuadrado. Más 1 a la 12. Ya está. A ver, veamos acá. Muy interesante esto. ¿Cuánto es? Como tiene el mismo exponente, puedo multiplicar de frente. 4 por 7, 28. Eso es a la quinta. Y abajo, 14 a la quinta. Más. Como tiene el mismo exponente esta división, puedo dividirlo y elevarlo al cuadrado. A ver, con el 5 entre 15, 3, elevado al cuadrado. Más. 1 a la 12 sigue siendo 1. No importa qué exponente tenga la base 1, siempre será 1 la respuesta. 28 entre 14, eso es 2. 2 a la quinta, más 3 al cuadrado, más 1. 2 a la quinta, 32. 3 al cuadrado, 9, más 1. Vamos a ver. 42 como respuesta. Listo. Problema número 8. Vamos a ver, creo que el 8 ya está. Así es. Problema número 9. Problema 9. Dice, simplifica. Voy a simplificar B, que es A la séptima por B a la cuarta. Esto elevado a la quinta. ¿Okay? Y abajo, a la 15. A la 15 por B a la 19. Listo. A ver. B va a ser igual acá. Este exponente 5 afecta a ambos factores. Entonces, yo puedo tomar esto como A. 7 por 5, 35. ¿Por qué? Porque hay paréntesis. Por B. 4 por 5, 20. Debajo me quedaba A la 15 por B a la 19. B va a ser igual. Acá, ya sabemos. Estoy restando esto porque tienen la misma base, se restan los exponentes. Anoto A, 35 menos 15, 20. Y anoto B, 20 menos 19, 1. El exponente 1 no es necesario anotarlo, entonces me va a quedar A a la 20, B. Número 10. Tenemos que calcular C. C tienes 2 por 3. 2 por 3. A la cuarta. Por 2 al cubo al cuadrado. Entre 2 a la décima por 3 al cubo. Entonces, tenemos ahí, a ver, 2 por 3, 6. 6 a la cuarta. ¿Ya? 6 a la cuarta. Por, ¿aquí qué voy a tener? Oh, mejor, como ya estoy viendo que tengo bases 2 y bases 3, no le pongo así, le pongo 2 a la cuarta. Mira cómo tengo que ver de qué manera lo armo. A ver, aquí me conviene desagregar 2 a la cuarta. Por 3 a la cuarta. Es lo mismo esto que esto. Por 2, acá. 3 al cuadrado, 9.
entonces eso será 9. Ya sabemos que ahí lo que estamos haciendo es esto elevarlo al cuadrado. ¿Bien? En la parte de aquí voy a poner 2 a la décima por 3 al cubo. Y tenemos las bases 2 en la parte superior. 2 y 2 se repiten, ahí está. Como los exponentes son positivos, se suman. 4 más 9, 13. Por 3 a la cuarta. Debajo, 2 a la 10 por 3 al cubo. Restamos exponente cuando tengo bases iguales que se dividen. 2 a la 13 entre 2 a la 10, 2 al cubo. 13 menos 10, el de arriba menos el de abajo, 13 menos 10, 3, por, ahora tengo 3 a la cuarta entre 3 al cubo. Simplemente 3, 4 menos 3 es 1, y el 1 no es necesario anotarlo. Finalmente 6 va a ser igual. 2 al cubo va a ser 8, y 8 por 3, 24. ¿Correcto? Es 24. Bien. Voy a mandar la imagen. Voy a mandar la imagen y continuamos. Ya lo tienes, John, ahí en tu WhatsApp, la imagen que acabo de mandar. Ahora, van a quedar como tarea en la página 42 los problemas del 11 al 20. Página 42, problemas del 11 al 20, es la tarea de álgebra. ¿Ya? Eso sería todo por el día de hoy en la clase de álgebra. Ya nos estamos viendo el día miércoles. Como dije yo en el mensaje que mandé al WhatsApp, la clase de la semana pasada que no se hizo el miércoles por un tema de salud personal, lo vamos a hacer este miércoles. Este miércoles hacemos la clase de la semana pasada en el primer bloque y en un segundo bloque vamos a hacer la clase que corresponde a esta semana, ¿ya? Como son temas sencillos, lo vamos a trabajar de esta manera para poder recuperar. Si les envío video, no es lo mismo. Entonces, vamos a trabajarlo así, lo recuperamos este miércoles y hacemos ambas clases. Bien, eso es todo. Las clases ya están en la plataforma. Las demás ya las pueden revisar aritmética, álgebra y geometría de la semana pasada. Hoy tienen en la noche la clase de hoy, las dos clases de hoy subidas en la plataforma. Ya están cargando en este momento. Buen día. Nos vemos el día miércoles. Chao, profesor. Chao. No.